Muy buenas y bienvenidos a Multiprepe. Y aquí estamos con el capítulo 5 ya. Vamos a ver qué nos depara Tormented Soul. Ya sé que hace un ratillo he jugado, ¿vale? Y lo he parado porque me había quedado atascado, pero creo que ya sé más o menos. Nos persigue el Némesis. Yo estoy sin munición. Me pasa por gilipollas. Porque me he liado a tiros con el bicho sin saber que ese bicho es inmortal. Tenemos que venir aquí. Claro, es esa puerta. Vale, teníamos que venir aquí. Vale, yo le había puesto aquí, vale. Le había puesto aquí el liquidillo, pero no se lo había puesto aquí abajo. Vale, y ahora sí. Venimos aquí, pegamos martillazo. Madre mía, que nos sigue y todo, me cago en la puta. No, 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 no nos conviene, no nos conviene enfrentarnos contra los dos. Pero tío, pero... ¿Enemigo? ¿Qué cojones es eso? El esqueleto de las gemelas y a mesas se unían por la cabeza. Hostia, puta mufada, ¿sabes? Coño. Creo que son solo las muñecas. Los dibujos de esta niña son inquietantes. ¿Dónde estoy? Sala de partos. Espérate, cara todo ahí. ¿Dónde estás? Aquí. Eso. Vale, por aquí hay un espejo. Qué mal rollo. Vale, pues tienes las... Bueno, una sala de guardado. A ver, vamos a buscar. Porque tiene que estar. Vamos.
Estamos en una sala de guardado, tiene que haber. Tiene que haber un esto de guardado. Una cinta. Pues parece que no. Que no quiero guardar aún. Salón del ala este. Wow. Una pintura al óleo de un arcángel blandiendo un arma. Ya lo estoy escuchando de fondo. Bueno, el Lucas ese debe ser un bot, seguro. Vale, 14 de noviembre de 1980. William se ha llevado a las chicas. Mi padre puso un sedante en mi bebida, pero afortunadamente me di cuenta antes de tragarlo. Lo engañé haciéndole creer que estaba durmiendo profundamente. Luego me levanté y crucé el pasillo hacia la sala de reuniones donde podía ver la luz debajo de la puerta. Puse mi oreja contra el metal y pude escuchar la voz de mi padre entrelazada con la de otros hombres. Todo está listo para el ritual. Las chicas de Wilberger han sido llevadas al templo, dijo una voz desconocida. Perfecto, si todo sale según lo planeado, seré el próximo líder de la secta Pollux. Uy, la secta Pollux. Eso nos lleva a Deimar, ¿eh? Y juntos traeremos a nuestro Salvador al mundo, respondió mi padre. Después de eso, caminaron en fila hacia el mausoleo. Debo rescatar a mis niñas. Si no regreso con ellas, espero que puedas perdonarme. Sé que harás lo correcto. Te quiero. Vale, pues... te vayas tú tan rápido, hombre. Me ha dejado un poquito de daño. ¿Dónde tengo yo? Aquí. Bueno, es que aún tengo los dos botiquines. Aún hay otro. No lo estoy escuchando. Cabrón, me pensaba que me iba a pegar. Vale. Soy un montón, vamos a dejarlo ahí. Pero ya sabemos que hay un puzzle ahí. Vale.
Y sabiendo cómo se lastran los puzzles, pues el día de nuestra salvación finalmente ha llegado. Puerta abierta, ¿vale? Esto comunica con lo que yo creo. Y dónde vas, que te veo las intenciones. Pero estas no tienen nada que ver. Supongo que es esta. Esta es la que tiene que ver. Seguro. El día de nuestra salvación finalmente ha llegado. Vale, 14 de noviembre. De noviembre. Vamos a probar, creo que es 14 de noviembre. Xavi. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 14. Vale, pero no hice ninguna hora, ¿no? El padre puso ante todo esto para el ritual. Las chicas vuelven. Todo sale bien, ser el próximo líder. Juntos traeremos al mundo al salvador del mundo, responde mi padre. Vale, después de eso. Vale, me faltaría. Ya le están metiendo caña a Nightbot. Joder. Es el que no se calla. A ver si. El último es el bueno. Bueno, el último que en realidad es el primero que sale. Tiene que haber algo que no hayamos visto. El día de nuestra salvación finalmente ha llegado.
Fofo ha hecho el de Marta. Pero ha acabado desesperado. Igual que yo voy a acabar con este, ¿vale? Porque no tengo ni puta idea. No, no, ha sido ayudado. Los dibujos de esta niña son inquietantes. Ah, no, hay que decir que los puzzles se las traen, que eso ya lo digo yo, que hay algunos que se pueden sacar solos, pero hay otros, chaval, que como no te saquen, como no te ayuden, te vuelves loco. O no te ayuden o no lo leas bien. Porque hay veces que algunas veces no los sacamos por falta de entendimiento, ¿vale? Porque los leemos al, pero no los llegamos a entender, ¿vale? Que a mí me ha pasado. ¿Vale? Y ahora estamos en este. Que no sé cómo sacarlo. Es el reloj que ha vuelto a su normalidad. De diciembre del 2012, dice. Mientras me deslizaba, el reloj dio la 1:30. Lo vi entrar en el mausoleo después de colocar tres elementos en una especie de tablero. Vale, esto de lo que está hablando, ¿vale? Esto que está hablando es lo que tenemos abajo del edificio. Que había que colocar la movidita esa, el bloque ese de hielo con la insignia y después una tarjeta, ¿vale? No sé por qué se me hace, ¿vale? Que la tarjeta va a estar aquí. Y dice la 1:30. ¿Y ponía 14 de diciembre? ¿Ponía? Es que ahora cuando lo vuelvo.
17 de septiembre. No creo que esto signifique nada, pero... Me había ido para el lado. 17 de septiembre. No. No es esa. Esta no es la que busco. Con una cara gritando para que gritáramos. Sí, es que es hasta los segundos, pero no sé, no tengo ni idea. Esta sí que pilla, esta me pilla. Es que tampoco... Tampoco veo algo, ¿vale? El día de nuestra salvación finalmente ha llegado. Es el único cuadro que tiene... Es que no lo sé. Es que ahí está el tema. A ver, 14 de noviembre, a ver, vale, William se ha llevado a las... Se han llevado a las... William, se han llevado a las chicas. Padre puso un sedante en mi bebida, vale. 14 de noviembre, Se puse mi oreja contra el metal, pude escuchar la voz de mi padre entrelazada con la de otros hombres. Todo está listo para el ritual. Las chicas de Wilberger, vale, o Wilberger, han sido llevadas al templo, dijo una voz desconocida. Perfecto. Si todo sale según lo planeado, seré el próximo líder de la sexta. De la sexta, sí. De Antena 3 también. No te jode. De la secta Pollux. Y juntos traeremos a nuestro salvador al mundo, respondió mi padre. Después de eso caminaron en fila hacia el mausoleo. Debo rescatar a mis niñas. Si no regreso con ellas, espero que puedas perdonarme. Sé que harás lo correcto. ¿Vale? 14 de noviembre, sé que es el día de la salvación. Porque lo pone 14 de noviembre. ¿Vale? Pero... No sé la hora. Ni nada. Uy, se me había quedado. Me había quedado ahí pinchado. ¿Lo ves? Ahí no me deja darle más. Y está en el botón, ¿eh? Pues no lo sé. A ver.
¿Puede que estén los cuadros? Una pintura al óleo de un arcángel blandiendo un arma. Vale. Un arma. Pero en todas está blandiendo un arma. Vale. Hostia, chaval. Que creo que ya lo tengo. Vale. Esto. Vale, no sé por qué son los segundos. Estos son los segundos. Vale, esos son los segundos. Esta es la pequeña, ¿vale? Que estaría apuntando a la una, ¿no? Podría ser, pero... Espérate, espera, 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 espera. Aún no, aún no. Y esto sería así, que podría ser las tres, que es la más larga. Va mal. Vale, a ver. Sería esto la larga. Voy a quitarme esto. A ver. Esto me marca poniéndolo así. Sería la más larga. Y luego poniendo una más corta. Bueno, a ver, sería la corta más rollo así y así. Más o menos sería la una. No sé, es que creo que es así, pero no lo sé. La mediano minutos y el más corto serían las horas. Claro, si lo miramos como está, yo creo que esta más o menos estaría apuntando entre la una o las dos. ¿No? Yo creo que esta sí sería apuntando entre la una o las dos. Serían como las dos y cuarto por ahí. Yo creo que... A ver, esta es... No, esto... No, qué mierda. Yo creo que esto sería así. Esto por aquí. Y esta estaría por aquí o por aquí. Mierda, me cago en la virgen. La punta está hacia abajo. Igual, sí, 7.25 o 7 y cuarto, ¿no? Dices 7 y cuarto. A ver, ¿cuál es la larga pequeña? Pero no sé. Abajo, pero es que a lo mejor no está tan hacia abajo y está apuntando a las 8. Mierda, porque no tengo un reloj. Sí, puede ser que a lo mejor también esté apuntando a las 8, ¿vale? Porque no está tan abajo, sino está un poquito más hacia arriba, como si estuviera más cercana a las 9 que a las 7.
Mira, si es esto, te lo juro que si es esto, se están currando los... Pero no, algo me falla. Es 20, es 25 porque la punta cae hacia abajo. Claro, y a lo mejor no nos está marcando las tres. A lo mejor nos está marcando las dos. O la una. Bueno, no las dos y la una, sino que a lo mejor entre las 8 y 5 o 8 y 10. Porque a lo mejor no es lo que esté, sino es que esté así, sino que esté señalando en realidad al número. No lo sé, no lo sé. Que a lo mejor lo estamos haciendo bien, ¿vale? Tenemos, a lo mejor teníamos la hora. Pero a lo mejor lo que nos falla es... Es la fecha. A ver, a lo mejor es... A ver, los segundos estaban bien. Claro. A ver, si te das cuenta, ¿vale? Esto, los tres nos están marcando la hora. Y este es el que nos marca la fecha. El día de nuestra salvación finalmente ha llegado. Podría ser... ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿El 1? ¿Fue el 1 de, fue el 1 de enero o 1 de diciembre? El 31 de diciembre. Es que nunca me acuerdo. 31 de diciembre, ¿no? Cuando él nace. Es que tiene pinta de que eso es la Virgen María. O es cuando na es cuando, ¿vale? El día de nuestra salvación finalmente ha llegado. Vale. Cuando nace. Vale, hay que mirar cuando nacen las niñas. No, podría ser. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde es? A ver si me marca una fecha. El tiempo se detuvo cuando mis dos ángeles cayeron del cielo. A ver si me marca aquí la fecha dentro. Tío,
El nacimiento de ellas. Bastante puñetero, Estoy embarazada. William tiene esperanzas, pero es muy mesual y recatado que la última vez. Contrató a una sirvienta para que me sirviese, pero esta no es. Esta no. Estaba sentada en la cuñada abajo. Figuras pequeñas en forma se movían de lado sobre mí. Podía escuchar una voz débil. Esta fue cuando le mordió la vis, la esta. María resiste. Noviembre, están todo el rato con el 14 de noviembre. Tío, hay un puto libro que te dice cuándo nacen las putas niñas. Nuestra habitación le acompañaba. Es 15 de noviembre. Es... Emma no podía dejar de llorar. Ella nos dejara ir, pero él se acercó a la puerta, ordenó a los hombres. Pero apenas 15, esto es el 15 de noviembre. Era nuestro otro abuelo, Bertram. Dijo que había venido a salvarnos. El abuelo dijo que nos llevara a la superficie y que fuera del pueblo donde nos estaría esperando alguien con un pequeño bote. 15 de noviembre. Y vimos de la mansión, tal, tal, tal. Mamá nos cogió. Buena, Freeman. Ah, mamá nos empujó, tal, gritó, se cayó. Agarre. Los hombres nos agarraron, nos llevaron al abuelo Noah. Mamá se ponía. ¿Qué pasaba? Después de que se fuera. Y esto es cuando dice que 15 de noviembre. Están todo el rato, tío, con el 15 de noviembre, 15 de noviembre, 15 de noviembre. Así que más o menos, yo creo que tiene que ser en noviembre. Sí, no, no, más puñetero. Pero es que... Vale, creo que las horas las tenemos, ¿no? Porque esto marcaría el 25 segundos. Esto marcaría más o menos... Es que claro... reloj normal, ¿vale? Estos son los segundos. Esto
aquí. Y esto aquí. Iría más o menos las 8:15. Pero claro, el que me falla es el que me falla es el, porque esto es el más largo, este. Estos son las 3. Si el me falla es la, es el día. ¡25 de diciembre! Ha sido un poquito cogida por los pelos, ¿vale? Teníamos las horas, ¿vale? Estábamos ahí interdudando entre las 7 o las 8. Vale, eran las 8, ¿vale? Y la fecha 25 de diciembre. Estábamos ahí, 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 ahí. Y sí, al final pues... Cago en la puta que no. Es Némesis, ¿vale? El bicho es Némesis. Claro, es que... Antes lo he preguntado. ¿Vale? El nacimiento de Jesucristo. Creo que es el día... es el día 30, ¿no? Que es cuando se supone que es el día de nacimiento de Jesús. A partir de ahí es cuando ya se empieza a contar de 1 para adelante, ¿no? O es el 25. Es el 25, claro. Pues ahí está. 25 de diciembre. Estuvo a punto de cargar partidas, no. Fobos se ha gastado todo con Némesis. Munición. A ver, yo voy... Yo voy con una bala. Yo voy con una bala de escopeta. Aquí, aquí está. ¿Vale? 0 del pincho. Y 14 y 24 de esto. Yo me he gastado todo con el bicho pensando también que lo podía matar. Pero yo no voy a retroceder. ¿La he cagado? Pues la he cagado, y ya está. Vale, y me ha dado esto. Que esto... Tiene que ir arriba. A ver por dónde entro. Puedo ver por dónde era. Tienes la barra dura, ¿no? Sí, sí, la barra la tengo dura. No, no, sí, la tengo aquí. Ahí. A ver. Tengo que llegar
donde estaba la cabeza, ¿vale? Donde nos encontramos con ella por primera vez. Vale, ya está. Ya lo sé dónde estaba. Yo ha habido un momento en que ya me he dado cuenta de que era inmortal. Yo ha habido un momento que ya he dicho, no voy a darle ya nada más. Cuando ya me he visto que no me quedaba balas, he dicho, es tontería seguir pegándole. Yo, es tontería. Vale, la puerta es la de aquí al final. Creo que es esto. Vale. Flipas. Flipas, que creo que sé lo que es. Pero es una puta locura. Porque no tengo ni puta idea de tocar música. Creo que es esto. Puede ser. A ver. Uf, chaval. Cuando me he quedado sin balas he pensado que era inmortal, sí. Ya, directamente. Buah, loco. Esto tiene que ir con la música. Tiene que ir con esto. Hace como un ta na na, después hace na 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 y vámonos de marcha. Sí, no, para. Vale, pero tenemos que saber cuáles son las notas. A ver. Y o sería, y después no, 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 no. Esta es chunga, ¿eh? Esta ya te lo digo yo, la escala. ¿Cuál es el primero? ¿Este? Sería hacer el círculo así. ¿Vale? Rollo así o así, porque sé que hace tarara y después hace tarara y baja. La escala va del izquierdo de abajo, dirección horario. Vale, pero del izquierdo de abajo, de este hacia aquí, ¿no? Rollo así, así.
Espera. La primera nota es esta. Entonces, ¿qué tiro? Hacia aquí, ¿no? Así, dices. Hostia, está. Creo que tiene que ser por con esto, ¿eh? No sé. Te lo juro que cada vez se las traen más con los puzzles, tío. Yo estoy flipando con los puzzles. Te lo juro, yo estoy flipando con los puzzles. Me estoy volviendo loco. La del centro. Lado derecho. Esta. Creo que es la del centro. Justo el de al lado derecho. Esta sería, dices. Que va con 15. No, no. Hay que ser muy listo para jugar este juego, macho, tío. Te lo juro. No. Arriba. Esta. Sí, a lo mejor no hay que tocar todas. Da, dice que da 6 tonos. ¿Vale? Da 6 tonos. Y aquí marcarías como unos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí marcarías 7. Esta primero. Luego la al lado. Es esta. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ponerle, a ponerles números, ¿vale? ¿Cómo sería? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿vale? ¿Vale? Tal como es, ¿vale? Los 7 números. Entonces ahora me dices. Yo creo que es la 3. O yo creo que es la 7 la que va ahora. Creo que lo hacemos mejor porque si no nos liamos. Si no nos liamos. Empezando desde la primera. Desde aquí. ¿Ves? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Hemos dado la 1, la 2. La 1. 1, 2, 7. 1, 2, 7. Joder, macho. Hay puzzles, ya te lo digo yo que hay puzzles que si no te... Si... La 6 sería esta. Si esta es la 1, ¿vale? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mira. Ya te digo, música te, lo tengo nulo, ¿eh? Lo tengo nulo. Vale, entonces sería 1, 2, a lo mejor, no sé. 1, 2, 6. Y a lo mejor, yo qué sé. 7. Empezarías con estos tres, ¿vale? Y las siguientes te las tienes ya que mover con estas tres y esta. Cinco. Un y cuatro. Uno, cuatro, dices, ¿no? Uno, dos, seis, cinco, uno, cuatro. Sería, ahora le das aquí, darle aquí y aquí. El 1, 2, 6. Vale, espérate, vamos a hacer. Sería 1, 2, 6, 5, 1, 4 o 3. 4, no, 3. Me cago en la puta virgen. Tres. El último es el punto más alto. Y el punto más alto. A ver, ¿cuál es el punto más alto? Puede ser. El 4. Punto más alto es el 4. El 1, 2, 6 está clarísimo. Sí que es. Porque me cuadra. Después sería
El primero sí. Primero sí que es. El primero sí. Y después ya hay que atinar con. Mejor con 5-4. Al revés. 2-1, ¿no? O 1-2. Flipas. Sí que es. Flipas con el puzzlecito de los huevos. No nos estamos metiendo de uno que nos estamos metiendo en otro, chaval. Voy a salirme. Apúntalo para Fofo. Vale, no me deja bajar. Virgen. Y pasó aquí para todo el mundo, madre mía, chaval. Gracias a ese extraño pude salir de la celda. Me escondí lo mejor que pude dentro de la mansión. Pero el abuelo y los hombres del traje me encontraron de nuevo. Esta vez me llevaron a las alcantarillas, debajo de la cripta familiar. Me dijo que no podría escapar por mucho que llorara y suplicara. Luego cerró la puerta y se fue. Afortunadamente no se dio cuenta del mechero y la linterna que me llevé de la mansión. Encontré lo que parece ser un dormitorio. Hay una cama sucia, electricidad e incluso un televisor que funciona. Hay cajas de comida y una tubería que proporciona agua potable desde arriba. El olor era terrible, me recordó al hombre del traje que golpeó a mi madre justo antes de que ella nos liberara de las cruces de metal. Han pasado 7 años desde mi última anotación. La televisión que ofrece solo canales locales es lo único que me ha mantenido cuerda. A veces me pregunto por qué todavía me aferro a la vida. Han comenzado a aparecer ampollas en mi piel. Puedo sentir una sensación de ardor cada día que pasa. Mi apetito disminuye mientras que los vómitos solo empeoran. Algo se está apoderando de mí, algo maligno. ¡Maligno! Por la noche escucho los sonidos del metal resonante detrás de la puerta que conduce al templo subterráneo. Después de todos estos años, todavía no puedo dormir con esos ruidos resonando. Era 1, 2, 6, ¿vale? Y después 6, 1, 2. Hacerme un susurro y ponérmelo ahí. Pon. Puzzle música, tal. Así lo tendremos apuntado. Hostia, iba a decir yo que eso es un cocodrilo, no. ¿Se piensa que no lo veo? Ay, para virgen, que es un cabrón de estos. Pues tú te la llevas. Pues dale, a tu casa, a dormir. Me he quedado sin munición de escopeta. A tomar por culo. El uno es el centro de arriba. Sí. Vale, aquí no hay nada. Y quien no nada no se ahoga. Y si no te ahogas es que no estás en el mar.
¿Sabéis ese momento de acojone que dices, he avanzado mucho, aunque sea una tontería? Ya no necesito encender luces, no. Llevo la linterna de bolsillo. Ese momento que dices, quiero guardar. Porque no sé lo que me deparará. Y esto es una puta silla eléctrica, así que yo no. Eso no la toco ya. Eso, olvídate, no la toco. Es un medalloncito. Me está gustando el juego, ¿vale? Me está gustando el juego, pero veo en exceso los puzzles. Veo en exceso los puzzles. Sí, exactamente, Freeman. Exactamente. Lo veo muy bien todo lo que hemos hecho, pero la cagada me la veo cercana. Finalmente encontré mi propósito en la vida. La verdad me llegó a través de este libro y de la mano del creador. Ahora mismo estoy dentro del templo sagrado, en presencia de un dios esperando renacer. Puedo ver claramente mi destino. Dedicaré mi vida al renacimiento de la sexta. De la sec oh, joder con la sexta. Que no es la sexta. Que es la secta, coño. Secta. Que no estamos hablando de Antena 3 y ni Telecinco. No. Bueno, Telecinco es una secta en sí. Vale, cuidaos. Con la secta Pollux. Y ya estamos otra vez con Pollux. Aquí ya, esto, lo de Pollux ya me toca los huevos. ¿Vale? Porque ya me está haciendo referencias a Deimar. Y Deimar lo acabé odiando. Salvador, Pollux, juntos traeremos de vuelta a nuestro Salvador para que pueda devolver la luz a este mundo mancillado. Vale, vamos a tirar para atrás. 15 de marzo. Nada. Y ahí está. El medio de un 5. No me gustan las sillas eléctricas. Pero es que no sé lo que hay ahí. Tarjeta, 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 tarjeta. Tenemos tarjeta, tenemos tarjeta. Y nos va a joder la vida. Necesito Q. Demasiado bien nos ha ido. Como. Es que viene una cagada, seguro. Es que viene una cagada como una catedral. Se ha cerrado desde el otro lado. ¡Qué hijos de puta! La madre que os parió. Pero ¿cómo sois así de cerdos? La tarjeta Black. Sí. Te daría un beso, pero es que estás muerto. Vale. ¿Por dónde salgo? Por aquí, salgo por allí, salgo por aquí, salgo por allí, salgo por aquí, salgo por allí, salgo por aquí. A ver, estamos tan a gustito. Hemos salido por la biblioteca, ¿no? Poco dónde estamos. ¿Dónde estamos? Papi, ¿dónde estamos? Creo que es este, ¿no? Pasillo, biblioteca. No, no es esto. Ahora sí. Partida guardada. Como diría Homa, guardar es vivir. O guardar es bien.
Guarda, guarda, guarda. ¿Lo ves? Salimos. Me ha acojonado, chaval, que no me acordaba de ese tío que estaba tan pegado. Y nos vamos por aquí. Pues no sé, pero decidme a mí, pero que yo estoy oliendo ya al final. Yo estoy oliendo ya a final del juego. Yo estoy oliendo ya a final del juego. Pero siempre está el pero, ¿vale? Siempre está el pero. Tenemos la tarjeta, pero ya verás cómo no funciona. Yo me tengo que me caga un poco. Vale, tenemos puerta. Tenemos punto de guardado. Ya lo estoy escuchando. Vale, munición. Muy bien, gracias. Punto de guardado. Nos ha dado 3, vale. No me das nada más. Ole, ole, y sin munición. ¿Para qué el cagadero? Ya te lo diré yo, para cagarnos vivos. Hijo puta. Viene uno con silla de ruedas. Vale, ya sé que está ahí. Voy a decir yo, lo típico. Abres la puerta y te dice, no puedes. Madre mía, chaval, qué mal rollo. Bueno, vale, eso de que puede ser el final del juego. Puede esperar un par de horas más. Sí, tú acércate ahí, ¿sabes? Tú acércate. Sí, ya te lo digo yo. En un laberinto. Uy, que me caigo. Uy. Vale. Esto me da muy mal rollazo, pero de la hostia. No, otra vez no, está todo. No, no toques eso aún. No toques. ¿Sabes? Si puedo. Señor, yo no quiero hacerle nada a usted. Pero es que me veo obligado. Bueno, no me veo obligado. Puedo pasar totalmente de ti si quiero. Mira, es que soy capaz hasta de cogerme. Puedo poner aquí a hablar con la peña. Y tú estás ahí pensando. Cabrón. Y a mí es que me da a entender que es que el
El cura es el malo. ¿Por qué me han alejado de lo que más amaba? ¿Están poniendo a prueba mi determinación? ¿Los caminos de la salvación están llenos de espinas? Siempre lo he sabido, pero no esperaba que uno de ellos atravesara mi corazón con tanta crueldad. Tu muerte me da más fuerza para seguir con mi misión. Te veré pronto de nuevo, Cristina. ¿Y quién es Cristina? Y yo qué sé. ¿Qué hora es? Las 11. Aún tenemos una puta hora. Se han sacrificado tantas almas por alguna razón. No siento culpa ni remordimiento. Estoy convencido de que nuestra sagrada misión es lo más importante en este momento. Y al final, todo habrá valido la pena. Esta noche ofrecimos la sangre de las gemelas que secuestramos del pueblo. El huevo continúa desarrollándose correctamente. Sin embargo, a medida que crece, irradia más y más energía a medida que se acerca el momento de su llegada. Para nosotros, seres impuros, la radiación es dañina. Ah, por eso todos llevan el puto traje. Están creando un Godzilla, ¿vale? Están creando un Godzilla. Hemos visto casos de miembros con quemaduras en la piel. He creado un plasma especial para tratarlos después de los rituales. Eso ayudará. Espero que los trajes antirradiación peligrosos nos protejan un poco más. Si te cojo yo, sí que vas a ver lo que es antirradiación. Un atril que alguien debe haber rezado aquí. Vale, entonces no es para nada. Samen, hermanos, estamos aquí para invocar al todopoderoso Blasphemous. Miembros en los miembros pueden ser. Me voy a volver para atrás. Vamos a dejar a ese señor que siga pensando en su vida. Y nos vamos a por el de la silla de ruedas. Hostia, qué locura, chaval. Pijus Magnificus. Pijus Magnificus. ¿Qué pasa? ¿Que nadie tiene un amigo llamado Pijus Magnificus? Anda, mira el día de la silla de ruedas. Toma, para ti, te la llevas. ¡Ey! ¿Dónde vas, cabrón? Toma, para ti. Y casa está abajo. Espera, que me va. Ah, toma por culo. La vida de Brian. ¡Narizotas! ¡Eh! ¡Alto! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ah! Aquí hemos venido, aquí hemos grabado hace un momento, me suda el nabo, ya tirarme de cabeza donde pone veneno, que seguro que piso una mina y volamos todos por los aires, a tomar por culo. Si tenemos que saltar todos por los aires, mandamos a la mansión a tomar por culo. Tócate los cojones. Venga, queríamos puzzles, toma puzzles. Ahí va la Virgen. Ahí va la Virgen. Ahí va la Virgen. Puerta de madera. Vale, esto es una puerta de madera. Puerta de cobre. Puerta de polla, digo, puerta de hierro. Y puerta de oro, ¿no? Y puerta dorada, toma ya. Sí, Freeman, sí.
Yo soy yo y me pego un tiro. Ahora mismo es que me pego un tiro ahora mismo. Si es que ya te lo decía, no entres, no entres, no entres, no entres, no entres. Te estaba diciendo, calaveras, no entres, esto, para, ch, quieto ahí, hey, hey, ch, sentado, hey. Nada, tú sí, cabezón, vale, para adentro. Vale. Cabezón. A ver, me estoy preparando para comenzar una nueva aventura. Nos, ya llevamos tiempo con la nueva aventura. Solo deseo encontrar lo que todo hombre ambicioso busca para escapar de la pobreza. El oro. Supongo que sería la puerta dorada, ¿no? Me caí al mar y nunca aprendí a nadar. Estoy 1 metro bajo el agua. Mi único deseo es tener lo que hemos tenido toda la vida por ahora. Su ausencia me matará. Vale. La palangana está llena de agua. Significa que la puerta que tengo que coger es la que está aquí con agua, ¿no? Porque esta, la palangana está vacía. Me estoy preparando. No, pues no, no es esa. ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿No es esta? Me caí al mar. Vale. Me caí al mar y nunca aprendí a nadar. Estoy 1 metro bajo el agua. Mi único deseo es tener lo que hemos tenido toda la vida. Por ahora, su ausencia me matará. Vale, sí, es lo que ha dicho. Lo que ha dicho Xavi, ¿vale? Oxígeno, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene el oxígeno? La palangana está llena de tierra. La palangana está vacía. Supongo que lo vacío debe de ser el oxígeno. Así que la puerta que deberíamos de cruzar sería esta. Sí, de aire. Vale, exacto, vale. Fui rescatado. Vale, espérate, voy a beber. Lo es porque muchas veces, si no lo lees bien, puede que te vayas por otros derroteros. Fui rescatado por una tripulación de marineros. Pero estamos perdidos. Anhelo seguir la luz de las estrellas en la constelación de la Osa Menor en el cielo nocturno. Fui rescatado por una tripulación de marineros, pero estamos perdidos. Anhelo seguir la luz de las estrellas en la constelación de la Osa Menor en el cielo nocturno. La palangana está llena de brasas. La palangana está llena de tierra. Vale. Anhelo, ¿vale? Sería esta, igual es tierra. Claro, es que, a ver, fui rescatado por un otro punto, pero estamos perdidos. Anhelo seguir la luz de las estrellas en la constelación de la Osa Menor en el cielo nocturno. ¿Puede ser la palangana con brasas, que es más o menos lo que daría luz? De todas maneras, ya sabemos cómo es, ¿vale? Voy a probar esta. Voy a probar la brasa.
Vale, no es la brasa. Me matará, vale, por aquí. Fui rescatado por la tienda de marineros. En el cielo nocturno. Cielo nocturno. Está llena, la palangana está llena de agua. Puerta de hierro. Probamos la tierra. No. Estás por aquí. Esta es, me caí al mar y nunca aprendí a nadar. Vale, la ausencia del oxígeno, la nada. Vale, estamos aquí. Fui rescatado por este marinero. Estamos perdidos. Anhelo seguir la luz de las estrellas. Puede ser el agua. O a lo mejor es directamente la puerta. Puerta de hierro. Puerta de madera. Puerta dorada y puerta de cobre. Está vacía. ¿Vacío otra vez? ¿Es el vacío, la oscuridad? No sé. Veamos a ver. No. Vale, ¿dónde está la puerta dorada? Aquí. Esta es la del vacío. Pues solo nos queda esta. Ahí está, esta. ¿No? Fui rescatado por una... Espera, claro. A ver. Ahí las dado. La osa menor, ¿por dónde sale? Yo es que en constelaciones soy un cazuco, no me entero. El norte. Ya, pero hemos entrado en el norte. Antes, hemos entrado por aquí. Vale, sí, es el norte. Ahora que he girado. Es que a lo mejor cuando hemos entrado, cuando hemos querido entrar en el norte, a lo mejor no era el norte, era otro sitio. Vale, una tormenta furiosa hundió el barco. Pronto estaremos completamente bajo el agua. En estos momentos desesperados me concentro solo en encontrar algo que me mantenga a flote. Algo que me mantenga a flote. Puede ser la puerta de madera. ¿Vale? Porque... Sí, sí, todos hemos pensado lo mismo. La madera. Vale. Estoy flotando solo, a la deriva en el mar abierto. Miro el horizonte, con la esperanza de vislumbrar gaviotas volando en el cielo. Vislumbrando, claro. Porque lo que, si hay gaviotas en el cielo, es probablemente que haya tierra cerca. ¿Qué es aquí? Desperté en una isla desierta. La noche se acerca, pero hay algo que debo hacer antes de que caiga la oscuridad y el frío me atraviese los huesos. Vale, son brasas. Directamente, esto no es ya ni que pensarlo.
Vale, han pasado los días y no veo señales de barcos en el horizonte. Moriré aquí. De eso estoy seguro. Han pasado los días y no veo señales de barcos en el horizonte. Moriré aquí y de eso estoy seguro. Vale, coño, es que no ha acabado. Pensaba que era una sola. Antes de cerrar los ojos para siempre, deseo mirar hacia el sol poniente en el horizonte una vez más. El sol poniente. El poniente viene del sur, ¿no? ¿Oeste? El poniente es oeste, ¿no? Venimos de poniente. Yo... Poniente que se pone. A ver si nos aclaramos. Oye, las lámparas estaban en, las lámparas estaban encendidas todas. ¿O se han ido encendiendo con cada...? San Google. Sí, San Google. Es que claro, aquí cuando hace poniente, viene casi del mar, se podría decir. Y el mar está en el este. Claro, porque si yo... El norte está allí. ¿Vale? El este. Oeste y sur. Y normalmente el poniente suele venir del mar. Creo, no sé, no me haga mucho caso. Sol de poniente. Oeste. Bucle. Lo hemos pasado. Enfrentáis contra dos. Pues os vais a llevar un chispazo como Dios manda, hijos de la gran puta. A vuestra puta casa. Eso sí, me he quedado con una bala. A tomar por culo. Pero estoy escuchando algo más, ¿eh? Y está al final del pasillo. Míralo. Le ves las patitas. Vale, pero ya sé lo que es, qué hijo de puta. ¡Zas en toda la boca! Estás en toda la boca. Esto no me hace falta dispararle. Te cobre. Qué pesado. Tu puta casa.
Estoy. Me apetece guardar. ¿Habéis esa sensación de me apetece guardar y dejarlo un poquito? Pues esa sensación. Que aquí estamos cada vez de mal en peor, ¿eh? Aquí se nos está yendo más de las manos. Ya no sé si era peor ir por allí o ir por aquí, no lo sé. Una jeringa llena de líquido azul. Vale, pues bien. Ni tan mal, ni tan bien, ni me das algo, hijos de puta, yo qué sé. Se me está rayando, se me estaba rayando el sonido, yo no lo sé. Vale. Se le está yendo la pinza al sonido totalmente. Ya está, ¿no? Solo hemos venido aquí hasta por la jeringa azul, ¿no? Teníamos que venir a posta. Seguramente, no sé por qué, me daría la sensación de que si no vienes a por la jeringa. Estaban antes así. A por la jeringa, puede que a lo mejor te cargues el juego. Bueno, te cargues el juego, ¿no? Que tengas un final distinto. Ahora, otra vez el bucle. Me cago en la puta, miren. Puto bucle de los huevos. Estaba aquí, ¿no? El punto de guardado, ¿no? Estás en tensión, sí. En tensión, pero en tensión. Vamos, que se me ha cerrado tanto el ojete que no me cabe ni un pelo. La voy a dejar aquí, ¿vale? Para que ella haga sus necesidades y se sienta libre, ¿vale? Y yo voy a descansar. Vale, se me ha puesto tanto en tensión que ¿qué hora es? Que me apetece ver sufrir esta noche a Sergio. Echo de menos el alien. Ayer nos metieron un parche al alien. Va un poquito mejor, pero sigue yendo como el culo. Sigue yendo como el culo. Tienen que mejorarlo mejor. Claro, tienen que mejorarlo mejor. Porque no vas a mejorar lo peor. Claro está. Ah, no iba. Claro, como había visto eso y digo, ¿ha llegado hasta aquí ya Sergio? ¿Yo en 4 horas? Yo, joder, chaval. Yo flipa. No, 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 no lo sé. Lo último que es que no sé dónde se ha quedado. ¿Vale? Ese que ha jugado 4 horas. No sé hasta dónde ha llegado. Pero quiero verlo. Quiero verlo. A ver si hace los puzzles. Porque los puzzles, telita, yo le doy un puto premio. Yo al de los puzzles le doy un Es un matiz. misterio, muy misterioso. Yo al de los pre... Al de, joder, al de los premios, digo yo. Al de los puzzles yo le doy un premio. Vamos, un señor hijo de puta. Te lo juro, yo le doy un puto premio al de los puzzles. Ese tío se ha hecho unos puzzles que flipas. No, no, el del laberinto ese, flipas. Yo creo que este notas, ¿vale? Se ha tenido que jugar mínimo a los videojuegos de Myst, ¿vale? O algún juego de estos que son solo de puzzles. Porque telita, telita, ¿sabes? Que por cierto, el Myst lo han puesto en Game Pass, ¿vale?
el nuevo. Han hecho, creo que han hecho una especie de remake del Myst, ¿vale? Y es un juego que es todo el rato puzzles. Y eso sí que es una locura. Así que nada, chicos, nos vamos a ir, ¿vale? Porque media horita empieza Sergio y quiero verlo. Quiero verlo. Mira, ya me lo está marcando. Ya me está diciendo, ¡hey! Que empieza Sergio. Así que vamos a hacerle una pequeña raita a Rebeca, ¿vale? No os vayáis. Solo os lo pido, que no os vayáis. Si le hacemos una pequeña raita a Rebeca mientras esperamos a Sergio. Y así, mientras tanto, yo voy haciendo esto. Así que nada, chicos. Ahora enseguida.